Hermana de mi trabajo fue nombrada como subdirectora del INS. Nepotismo. La nueva funcionaria no habría reportado su parentesco con la ministra en la declaración de conflicto de interés. El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, denunció lo que sería un nuevo caso de nepotismo en el gobierno nacional relacionado con la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y quien ya había estado envuelta en un escándalo en mayo pasado al conocerse que sus dos hijos tienen relaciones contractuales con la actual administración. Esta vez la involucrada es Diana Ramírez, hermana de la ministra, nombrada como subdirectora técnica del Instituto Nacional de Salud, INS, cargo que tiene una asignación básica mensual de 6.939.914 pesos. Adicionalmente, la funcionaria cuyo contrato fue suscrito en febrero de este año no habría reportado su parentesco con la ministra del Trabajo en la declaración de conflicto de interés. No es uno ni dos, sino tres los familiares cercanos de la ministra que llegaron a trabajar al gobierno nacional desde que ella fue designada. Dos hijos y una hermana, y lo más llamativo es que ninguno de esos familiares fue reportado en el último registro de posibles conflictos de intereses. Es escandaloso. Ahora uno entiende por qué no está preocupada de que su reforma laboral no vaya a generar empleos, dijo Forero. El representante de la oposición agregó que es lamentable que en el denominado gobierno del cambio se haya instalado el nepotismo, pues ya son caros escándalos por cuenta de los familiares que llegaron a trabajar en puestos administrativos. La ministra debe entender que el Estado no es una bolsa de empleo familiar. Cabe mencionar que Diego Alejandro Restrepo Ramírez y Álvaro Eduardo Restrepo Ramírez, hijos de Glorinda Ramírez, ejercen actualmente como director jurídico de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC y contratista del Ministerio de Cultura respectivamente.